noches, bienvenidos a este tiempo de buenas noticias. Como cada miércoles, este es nuestro horario, nuestra cita a través de esta plataforma virtual en que nos podemos encontrar y compartir un mensaje de buenas noticias. Quiero pedirte que compartas en tu teléfono o cualquier dispositivo electrónico esta transmisión y así hacerlo extensivo a más personas. Quiero comenzar con esta frase en esta noche: si quieres una familia feliz mañana, comienza por tomar la decisión hoy. Lo que estoy diciendo es que en gran medida nuestras decisiones presentes determinarán nuestra felicidad futura, y no solamente la nuestra, sino también la de nuestra familia. ¿A qué me refiero? Estoy siendo muy cuidadoso en las palabras que estoy usando porque no estoy diciendo que la felicidad depende absolutamente de nuestras decisiones. Digo en gran manera, en gran medida. ¿Por qué? Porque sabemos que al final del día el único que permite la felicidad es Dios. Pero aunque Él a veces tiene un acto de gracia, de misericordia hacia nosotros, normalmente usa las decisiones que tomamos hoy para producir resultados mañana. Y mañana podemos tener resultados positivos como consecuencias negativas. Mañana nuestra familia puede estar recibiendo el resultado positivo, la consecuencia negativa de nuestras decisiones hoy. Y de eso quiero hablarles en esta noche dentro de esta serie que comenzamos hace una semana y hoy es el segundo tema, la serie Familias Bendecidas. Porque Familias Bendecidas, para nosotros muchas veces, es una familia alegre, es una familia que logra disfrutar la vida en familia y la vida en general que juntos estamos viviendo. Y el tema de esta noche es cómo nuestras decisiones amenazan la bendición del hogar. Y digo que amenazan, pero también pueden bendecir o favorecer. Cómo las decisiones hoy pueden amenazar o pueden beneficiar el hogar en el que nosotros nos encontramos. Pero quiero hablar de la palabra, o voy a usar la palabra amenaza, por el texto de la Biblia en Génesis 3, 6 y 8 que voy a estar leyéndoles a continuación. La Biblia dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cuándo vio esto? Ustedes saben el preámbulo, un diálogo entre la serpiente, Satanás y la mujer. La serpiente seduce a la mujer y bajo el poder de la seducción la mujer comienza a ver cosas en ese árbol y en ese fruto que anteriormente no había visto. Y la Biblia dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí vemos una cadena de decisiones equivocadas. Aquí vemos cómo una decisión conlleva a la otra. Y cada una de ellas va enredando más la pita en la vida de Adán y Eva. Y lo que ellos tomaron como una decisión de ellos, muy de ellos, marcó las generaciones inmediatas, marcó sus vidas en primer lugar, trajo muerte espiritual, trajo separación de Dios, trajo la muerte física, el caos, la enfermedad y todo lo que tenemos en el planeta. Pero no solamente se lo trajo a ellos, y luego a Abel y a Caín, y luego a cada uno de los hijos, a Set y a toda su descendencia, también a nosotros. Entonces, lo que será el futuro de nuestra familia es el presente nuestro. Nosotros estamos determinando hoy, por la gracia de Dios, el Señor puede alterar historias familiares. Definitivamente lo ha hecho contigo y conmigo. Bendito sea el Señor y bendita sea su gracia. Pero ¿por qué nosotros no construimos, no asfaltamos un camino generacional para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos con nuestras decisiones de hoy? Que podamos tomar decisiones que glorifiquen a Dios y nos bendigan a nosotros. Porque al tomar esa clase de bendiciones estamos transfiriendo bendición y sentando una base y una plataforma de bendición para nuestros descendientes, y ellos el día de mañana podrán ser aún más bendecidos que nosotros por lo que construimos en Cristo. Adán y Eva lamentablemente nos dejaron un legado de maldición y nos dejaron un legado de muerte y un legado de separación. Pero todo fue porque una decisión equivocada en el presente de sus vidas, una tras otra, conllevó a consecuencias desagradables. Y yo sé que mientras ustedes me escuchan en esta noche, quiero mencionar cada una de estas decisiones, cuatro en realidad, que extraigo de este pasaje de Génesis 3, 6 al 8. Pero antes de mencionártela, quiero decirte esto, y seguramente te vas a sincerar conmigo y seguramente vas a reconocer esto y vas a decir: es verdad, Alex, ¿tú quieres tener una familia bendecida? ¿Sí o no? A ver, hombre que me estás mirando, ¿tú quieres tener una relación matrimonial y familiar buena, cierto? ¿Quieres relacionarte bien con toda tu familia? ¿Verdad que sí? Mujer que me estás escuchando, ¿de verdad que quieres tener una familia bendecida? Y yo creo que si tú le preguntarías, o tuvieras la oportunidad ahora de volver en el tiempo y ir atrás al comienzo,
y entrevistarte con Eva y con Adán y preguntarles por separado a los dos, ¿ustedes quieren tener una familia bendecida? ¿Ustedes quieren vivir en paz? ¿Ustedes quieren tener una vida feliz? Ellos te iban a responder, por supuesto, 100% que sí. Nosotros queremos tener un matrimonio feliz. Nosotros queremos tener hijos felices y una familia bendecida y que nuestra descendencia sea igual de bendecida. Lo que no pensaron ellos era que el poder de sus actos iba a truncar este deseo de su corazón. Porque yo no creo que el problema de Adán y Eva estaba en los deseos de su corazón. Estaba en el poder de sus acciones. Es más, es producto de buscar lo que ellos querían. Ellos querían sabiduría, ellos querían plenitud, teniéndola. Porque muchas veces lo que buscamos es lo que tenemos. Y muchas veces tenemos carencia de lo que ya poseemos. Ningún cristiano debería tener carencias del alma. Ninguno de ustedes que me escucha ahora y me mira a través de esta cámara debería tener carencias emocionales. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo. Porque ya tienes lo que buscabas y a quien buscabas. Y si Él prometió ahí en su palabra, en el Evangelio de Juan, el que tenga sed, venga a mí y beba, y no tendrá sed jamás. Sino que dentro de ustedes correrán ríos de agua viva. O como le dijo a la mujer, si tú supieras quién es el que te pide, tú serías el que me pedirías a mí agua y yo te daría agua viva. Que te quitaría la sed y no tendrías sed jamás. Y tú tomarías de una fuente que salta para vida eterna. Si Jesús prometió estas cosas en Juan 4 y luego en Juan 6, definitivamente es porque Jesús lo hace. Entonces, ¿qué hacemos tú y yo mendigando lo que ya tenemos? ¿Y qué hacemos tú y yo comprando nuestra bendición y nuestra plenitud detrás de otras cosas cuando realmente nuestro Dios no la ofrece? Adán y Eva nos pasaron esa herencia de no darnos cuenta, de ser ciegos a lo que ya tenemos y de querer comprar lo que ya poseemos. Y resulta que lo que estamos comprando es todo lo contrario. Lo que estamos comprando es muerte. Y lo que estamos comprando es separación, destrucción, enemistad, un sinnúmero de cosas. Esta mujer y luego el marido tomaron la decisión incorrecta de querer alcanzar algo que ya poseían, renunciando a ello con su decisión. Entonces, hay gente ahora que quiere una familia bendecida, pero no está mirando el poder de sus actos. Mira, tú vas a recibir resultados positivos o consecuencias negativas dependiendo de las decisiones que tomes hoy. Por eso, piensa mucho, procesa mucho lo que estás sintiendo, ora demasiado al respecto, porque después que tomes una decisión, ya. ¿Sabes? Un ratico de placer en una relación fuera del matrimonio, eso va a traer consecuencias sí o sí. Ay, que nadie se va a enterar, que lo hice perfecto, se va a saber. No hay nada oculto bajo el cielo, dijo el Señor. Que pasarán 20 años, 30 años, se va a saber. Se va a saber. Es una advertencia que te estoy haciendo. No, que esta decisión hoy de mentirle, una simple mentirita, de mentirle a mi pareja, de mentirle a mi esposa, de mentirle a mi esposo, de mentirle a mis padres, los hijos que me están escuchando, se va a saber. Y va a tener consecuencias, y va a dañar las relaciones, y va a quitar la confianza de por medio. ¿Sabes? Es muy difícil recuperar la confianza. Mira, los muchachos, si hay algún muchacho, yo quisiera que hubiera hijos ahora conectados, pero cuando pierden la confianza con sus padres, recuperarla es muy difícil. Con todo y el amor que te tienen, no te van a dejar de amar, pero sí van a dejar de confiar en ti. Entonces, mucho cuidado, porque lo que hacemos hoy trae consecuencias mañana. Mira lo que hicieron ellos. Lo primero que hicieron fue considerar algo bueno. Consideraron algo supuestamente bueno sin tener comunicación entre ellos. Esto va para los esposos. Mira Eva lo que hace. Eva comienza a mirar esta fruta y la Biblia dice, y vio la mujer. No dice y vieron el hombre y la mujer. Vio la mujer, ella sola, que el árbol era bueno y que era agradable a los ojos y que era codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó la fruta. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que la mujer consideró por sí misma de manera individual algo bueno y nunca se lo comunicó a su esposo. Entonces, si tú quieres realmente una familia bendecida, tú tienes que hacer todo lo contrario. Tú no puedes romper ni cortar las líneas de comunicación. Y esto va para los esposos, en primer lugar, porque bueno, Eva fue una mujer, una esposa. Esto va para la mujer y para el hombre que están casados. Pero esto también va hacia de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Tiene que haber una línea de comunicación abierta. Y tomar decisiones en familia y decir, miren, yo estoy mirando esto como algo bueno. ¿Te parece a ti también? Y si le parece a los dos y mañana no es, miren, no importa. Porque tomaron decisiones juntos y de ahí saldrán juntos. Yo, Swan y yo hemos tomado decisiones y a veces no nos han salido las cosas como pensábamos y hemos tenido que recoger la pita y hemos tenido que decir, no, esto no es lo que nosotros esperábamos, esto no es todo lo que nosotros pensábamos, nosotros no vamos a seguir en ese camino, vamos a apartarnos,
vamos a tomar otra decisión. Pero ¿sabes dónde estuvo la bendición? Con todo y que a lo mejor tuvimos que retirarnos, tomar otra dirección, tuvimos pérdidas, quizás a lo mejor perdimos tiempo, perdimos esfuerzo, perdimos dinero, no sé, lo que hayamos perdido, pero lo perdimos juntos. Porque tomamos una decisión de común acuerdo. Y en el intento de lo que hicimos, no había desconocimiento de uno de los dos ni de nuestra casa. Había participación, había comunicación. Fallamos, pero fallamos juntos, de común acuerdo. ¿Dónde están muchas veces los problemas en la familia? Los problemas en la familia no están en las pérdidas que sufren, sino que las pérdidas son el resultado de la falta de integridad de uno de los miembros de la familia. Alguien se cayó algo, alguien no dijo algo que debería decir. Alguien miró, consideró algo bueno sin compartirlo con los demás. Yo creo que si Eva hubiera venido a Adán y le hubiera dicho, Adán, mira, porque ella en realidad viene, pero viene con la fruta mordida. ¿Ustedes se dieron cuenta? Y viene a decirle, ni te imaginas cómo sabe esto. Y el hombre termina siendo seducido, definitivamente. Yo no quiero eximirlo a él de responsabilidad, pero creo que esto debía haber sido al revés. Ella debía haber venido y haberle dicho a Adán, mira, me propuso la serpiente comer de esta fruta porque supuestamente si comemos de esta fruta tendremos lo que no tenemos y no moriremos, como dijo Dios. Y a lo mejor el diálogo les hubiera permitido observar y considerar las cosas de otra manera y hoy nuestra historia fuera diferente. Hoy no hubiera muerte, ni enfermedad, ni separación de Dios, ni diablo tentando, ni lucha espiritual, ni problemas en la tierra, ni violencia, ni diferencias raciales, ni problemas sociales, ni pandemias, ni ninguna de estas cosas que estamos viviendo, porque el mundo fuera perfecto como Dios lo diseñó originalmente por una pareja que originalmente decidió hacer lo correcto. Pero todo comenzó no solamente por considerar lo que era malo como algo bueno, sino porque lo consideró sola. Y eso se sigue repitiendo una y otra vez en los hogares. La falta de comunicación, el egoísmo, el tomar decisiones por nosotros mismos nos maldice. Entonces, la mujer que me está escuchando ahora, y el hombre también, porque esto incurrió en este error a la mujer originalmente, y a lo mejor las mujeres son más propensas, pero los hombres también, tenemos que aprender a comunicar. En Efesios, cuando habla de la familia, dice Efesios 5, que debemos someternos los unos a los otros en el temor del Señor, porque tememos el hombre y la mujer a Dios, porque le obedecemos, ahora nos sometemos mutuamente y nos ponemos el uno al otro a la disposición de la otra persona. Y escuchamos la opinión del otro o de la otra y nos dejamos persuadir y podemos ver las cosas en equipo y dos ven mejor que uno. Y cuatro y cinco es mejor que uno cuando se trata de toda una familia conversando, dialogando, cuando se tienen hijos ya grandes. A lo mejor que no están pequeños, tan pequeños. Se pueden conversar, se pueden hablar temas, se pueden comunicar cosas, se pueden valorar. Pero sobre todo en el contexto de la relación de la pareja para que haya bendición. Recuerda, una decisión mal tomada, rompiendo líneas de comunicación hoy, trae maldición mañana. Y lo vemos en el ejemplo de lo que hizo Eva de tomar una decisión sin su marido, sin considerarlo, sin compartirlo y sin abrirse al diálogo. Número dos, aceptar algo que sabía que era malo para no perder su comunión con su esposa. Esto habla de Adán. Cuando ella viene con la fruta mordida, él sabe que si él no come de la fruta, mira, le van a arrancar otra costilla y le van a hacer otra mujer, pero a esta se la van a quitar de al lado porque pecó. Entonces el hombre tiene tanto amor ya por esta mujer y ese es el peligro del romance. Hombres de Dios y mujeres también, que el romance no nos ciegue. No. Los muchachos que están de novios, no, que por no perder a mi novio, mira que es cristiano, pero que él quiere tener relaciones. Corta ahora mismo y dile no. Y si es de Dios, se va a retraer y va a decir, es verdad. Pero si realmente es alguien que quiere perseverar en su pecado, apártate y deja que Dios lo corte, que Dios tiene la persona idónea para ti. Cuando se trata del noviazgo, estoy hablando. Y cuando se trata de la relación, que los hombres no seamos tan tontos en que para no perder la comunión con nuestras esposas, perdamos la comunión con Dios, cuando en realidad todo lo que ocurre es lo contrario. El hombre, Adán, queriendo agradar a su mujer y tener con ella comunión, lo que hizo fue dañar la comunión. Porque probar de la fruta no los unió más, los separó por completo y trajo maldición en la relación. Entonces, cuando nosotros aceptamos algo que sabemos que es malo porque tenemos presión, de la pareja, de la esposa o del esposo o de los hijos. Mira cuántos padres han tomado decisiones equivocadas. Ay, porque el niño me dijo que quería. ¿Y qué? A ver, te pregunto, ¿y qué? ¿Acaso no podemos enseñarle a nuestros hijos el poder del no? ¿Acaso nosotros como padres no entendemos que la palabra no bendice a nuestros hijos muchas veces?
Ay, que yo lo hice porque, porque imagínate, yo no podía decirle a esa personita que no. Hello, ¿a dónde vamos a parar? ¿Verdad? ¿Cuántas familias hay maldecidas? ¿Cuántas familias hay rotas? ¿Cuántas familias hay hoy pagando consecuencias de decisiones que tomaron ayer? Porque alguien queriendo agradar a los demás en la familia, aunque sabía que lo que iba a hacer estaba mal, lo hizo. Lo hizo. Eso no se puede hacer. Creo que definitivamente es algo que nosotros debemos pasar por alto. Lo tercero que vemos en este pasaje que ellos hicieron fue querer tapar los errores del alma con soluciones externas. Mira, comen de la fruta los dos, ya el mal está hecho. Se le abren los ojos y se dan cuenta que la sabiduría que supuestamente salieron a buscar no era otra cosa que maldad. Porque ahora, cuando miran sus cuerpos, y por desgracia eso sigue hasta nuestro día y tenemos que usar ropa. Y yo creo que eso va a continuar porque definitivamente algo pasó allí en el Edén que es irreparable para el ser humano. El tener que cubrir nuestros cuerpos, el tener que vestirnos. Y el hombre y la mujer, dice la Biblia, que estaban sin ropa, pero no se avergonzaban porque no había morbosidad, porque no se había destapado algo en el ser humano que producía vergüenza. Y que cuando miraba el cuerpo de la otra persona, de él o de ella, se generaba una vergüenza, siendo unos, siendo hueso de sus huesos. Fíjense cómo el pecado hace. Y ahí se están separando. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Unas hojitas que había allí, de higuera. Y comienzan a taparse las partes privadas. ¿Para qué? Para tapar vergüenza. Y lo que están haciendo aquí es tapar errores del alma, porque el problema estaba aquí en el corazón, con soluciones externas. Y hasta el día de hoy seguimos así. Ya no estoy hablando de ropa, ya no estoy hablando de ese tipo de situaciones. Pero nosotros ahora estamos tapando faltas profundas. Es como el hombre que, déjame ponerte este ejemplo, el hombre sabe que hizo algo malo. ¿Y qué hace? Le compra flores a la mujer. Y viene con flores a la casa. No siempre. No lo tomen literal, mujer. Si hoy tu marido llegó con flores, a lo mejor es porque es el tipo más romántico del mundo. No te pongas ahora a buscarle las cuatro patas al gato porque yo te di este ejemplo. Pero hay veces en que un hombre que se porta mal, que coqueteó con una mujer, que tiene un amante o que tal vez gastó más dinero de lo que debía haber gastado o cualquier cosa. Piensa en cualquier situación en que él haya tomado una decisión equivocada y va a la florería de la esquina, compra un lindo ramo de rosas o de flores, cualquiera que sea la preferencia de su mujer, y llega a casa todo romántico y le dice: mira, mi amor, por ti. ¿Qué está haciendo? Está haciendo lo mismo que Adán y Eva. Está tapando con hojitas de higuera un problema del alma. Cuando debiera tener toda la honestidad y decirle: mire, gasté el dinero de la familia incorrectamente. O tomé una decisión equivocada. Cualquiera que sea, la más valiente decisión que un hombre puede tomar es abrir su corazón y confesar su pecado. Primero ante Dios y primero ante su familia. Y conocer sus errores y reconocer sus errores. Un hombre y una mujer. Hoy queremos tapar los problemas profundos con soluciones externas. Y eso fue lo que ellos hicieron. Y yo creo que Dios debe haberlos visto tan ridículos. De haber ellos intentado tapar no su falta y su vergüenza del uno con el otro, para con Dios, con esas hojitas que Dios hace el primer sacrificio de la historia, un prototipo de Cristo, y con las pieles de este animal, que yo creo que fue un cordero, cubre la desnudez de Adán y Eva y les dice: miren, ahora es tapada su desnudez, ahora es quitada su vergüenza, por un acto de gracia que ustedes no se merecen, pero lo voy a hacer, porque los quiero, porque los amo, y a pesar de todo lo que ustedes hicieron, no voy a permitir que ustedes se hagan tanto daño. Pero mire el error del ser humano, tapando con curitas, con parches superficiales, lo que es profundo. Tú misma sabes y tú mismo sabes qué parches superficiales le estás poniendo a situaciones de tu vida que realmente son el reflejo de males más profundos que están en tu alma y que tienes que resolverlos. Los parches temporales y los parches superficiales no van a solucionar el problema. Tienes que hacer una cirugía del alma. Tienes que dejar al Espíritu Santo que entre. Tienes que pedir perdón a Dios y a las personas si es necesario. Tienes que permitirle al Espíritu Santo traer una reforma a tu vida. Porque si tú continúas poniendo parches temporales, eso es una consecuencia de maldición para tu familia que eventualmente los va a marcar y eventualmente los va a alcanzar. Y la cuarta decisión equivocada que ellos tomaron fue esconderse del único que los podía salvar. Escucharon la voz de Dios y se escondieron detrás de los árboles. Y Dios les dice: ¿por qué se esconden? Y ellos le dicen: porque tuvimos miedo. Ustedes están viendo esto aquí. Ese es el poder del pecado. Ese es el poder de las malas decisiones. Una mala decisión conlleva a otra. Y
Y en ese intento de ir salvando una situación, tomando otra decisión, cada vez nos enredamos más. A lo bueno, a lo malo lo llamaron bueno y lo comieron. Luego el otro, por presión a no fallarle a su mujer, a no perderla, él muerde también y se complica más el asunto. Luego los ojos de los dos se abren y ven desnudez y sienten vergüenza. ¿Y qué hacen? Tapan con algo superficial un problema que ahora estaba en el corazón. Y finalmente, finalmente, para ponerle la tapa al pomo, como decimos nosotros los cubanos, para ponerle el cherry on top del pastel, para añadirle el cúmulo de error a toda esta situación, se esconden del único al que podía salvarlos a ellos. Y en lugar de decirle: Señor, pecamos contra ti, se esconden de él. Y Dios tiene que decirle a Adán, y Adán sale así medio cuerpo, y Dios le dice: Adán, ¿por qué te escondes? Claro que Dios lo sabía, pero le está preguntando para confrontarlo. Adán, ¿por qué te escondes? Y Adán le dice: porque tuve miedo. Escuché tus pasos en el huerto y tuve miedo. Adán, si tuviste miedo es porque comiste del árbol que te dije que no comieras. Adán, tu papá, que soy yo, te estaba librando de eso, hijo. Tú no sabías lo que era el miedo y ahora tienes el conocimiento del miedo. ¿Para qué era necesario que nosotros conociéramos el miedo? El ser humano no experimentaba el miedo. El ser humano le ponía la boca, dentro de la boca de un león, el brazo, y el león jugueteaba con el brazo de Adán y nada pasaba. No había muerte, no había dolor, no había enfermedad, no había nada, no había miedo, no había pérdida. Y resulta que por meterle una mordida a esa fruta maldita, se maldijeron el uno al otro. Y ahora tienen miedo y se esconden del único que los puede salvar. Y la historia sigue siendo así. Porque yo veo gente con problemas familiares que quieren que oremos por ellos, pero no vienen a la iglesia y no vienen a Dios. Ay, pastor, por favor, ora por mi familia, que mi familia es un caos, mi matrimonio se está disolviendo. Pero ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Sigues escondida y sigues escondido de Dios? ¿Sigues detrás del árbol porque le fallaste o porque ahora tu pecado te hace tener miedo de Dios? Hello, sal de ahí y preséntate ante Dios. Y no te presentes con excusas. No pongas sentido de culpabilidad en los demás. No, asume tu responsabilidad para cortar el ciclo de maldición en tu vida. Mira, 5 consecuencias que estas 4 decisiones equivocadas produjeron. Rapidito te las voy a mencionar. La primera, se separaron de Dios. Se separaron de Dios. Lo primero que ocurrió aquí no es que Eva andaba sin Adán, es que Eva estaba caminando sin Dios. Porque Satanás solamente viene a seducir a aquel que se separó de Dios. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que un ambiente de perfección esta mujer asuma que Dios no está? Claro que Dios estaba ahí. No lo podía ella ver tangiblemente. Dios se veló, se escondió físicamente para que ella no lo viera, pero los ojos de Dios estaban allí. Y ella en su, llamémoslo inocencia, en su necedad, como muchas veces nos pasa a nosotros, que pecamos como si Dios no nos estuviera mirando. Entonces, el pecado de esta gente los separó de Dios. Inmediatamente hubo separación, hubo muerte. Ah, mira, mordimos la fruta y no nos morimos. ¡Tontos! No se mueren ahora físicamente, se morirán de aquí a unos años. Pero ahora ya se murieron en el alma, en el espíritu. Acaban de ser separados de su Dios y están por salir del Edén. Y le han heredado a su descendencia la muerte espiritual y la muerte física. Número 2, se enemistaron el uno con el otro. Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Ella? Inmediatamente Adán culpa a la mujer, y la mujer a la serpiente. Y ahí se creó un círculo de separación, de enemistad. No solamente entre la pareja, sino entre toda la creación. Y eso después lo vemos en la relación de los hijos. Cómo se enemista Caín con su hermano Abel por la ofrenda, y cómo termina esto en muerte. Y eso es lo que estamos nosotros heredándole a nuestros hijos. Pastor, pero ya esto es irremediable porque nosotros somos la descendencia de Adán. No, ahora estamos en Cristo, ahora somos nuevas criaturas, ahora somos diferentes, ahora la sangre de Cristo nos marcó y la naturaleza de Dios vino a nuestras vidas, y nosotros podemos intentar ser diferentes con la fuerza de Dios y el poder del Espíritu Santo, y en lugar de estar separados de Dios, estar unidos al Señor, y en lugar de enemistarnos con los nuestros, buscar el perdón, la reconciliación y la gracia. La tercera consecuencia es que aumentaron los dolores y las calamidades. Tú vas a sudar y te vas a agotar, y la tierra, aún con todo el esfuerzo que tú le pongas, te producirá cardos y espinos, y tú con el dolor de tu cuerpo darás a luz y tendrás dolores de parto muy profundos. Se añadieron dolores físicos, calamidades. La tierra se maldijo y lo que antes era fértil se volvió infértil por nuestra consecuencia.
tus finanzas se maldicen, tu vida se maldice cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, lejos de Dios y separados unos de otros. Y en cuarto lugar, se dañó el ambiente, cardos y espinos, tierra infértil, la tierra, los animales que eran pacíficos se volvieron fieras y se volvieron detestables, se volvieron instintivos y se volvieron asesinos y depredadores. Se maldijo la creación y los mares que estaban quietos comenzaron a generarse tormentas y en los cielos empezaron a producirse y a prepararse lo que en siglos después vendría a ser un diluvio y las fuentes de abajo de los volcanes comenzaron a erupcionar y la tierra se convirtió en un gran planeta maldito por la decisión de estos dos. Y nosotros seguimos inflamando la rueda de la creación con nuestras decisiones y con nuestras palabras, dice luego Santiago en su carta. Y en quinto lugar, lo que hicieron fue dejarle un legado generacional de maldición a sus hijos. Yo te pregunto, ¿eso es lo que tú quieres dejar? ¿Y eso es lo que tú quieres producir para mañana, para tu familia? ¿Una familia separada de Dios? ¿Estar enemistados unos con otros en la familia? ¿Comenzando por la pareja y luego con todos? ¿Tú quieres que aumenten los dolores y las calamidades para tu casa? ¿Que tu ambiente se dañe y se maldiga? ¿Y que el legado que le dejes a tus hijos sea de separación, de divorcio, de relaciones rotas, de que no puedan relacionarse bien como hermanos porque crecieron en ambientes de maldición, de papá y mamá separados y maldiciéndose el uno al otro? Yo no creo que eso sea lo que Dios quiere para ti. Entonces, pastor, ¿qué puedo hacer? Haz todo lo contrario que esta gente hizo. No tomes decisiones sola. Háblalo con tu familia y los dos, marido y mujer y la familia, busquen a Dios y pídanle, Señor, ¿es tu voluntad? No acepten nada, no acepten hacer nada que la otra persona va a hacer, que tú sabes que es malo y es maldecido por Dios. Digan, no hagas eso y no me hagas partícipe a mí. Vamos a arrepentirnos ahora y vamos a decirle al Señor que nos bendiga y que nos ayude a cumplir con su voluntad. Determina no tapar tus errores con soluciones superficiales. Profundiza, confiesa, reconoce tu falta y serás perdonado y serás perdonada. Y por supuesto, decide dejar de esconderte del único que te puede salvar. Decide dejar de esconderte del único que te puede bendecir. Es la confesión lo que prende la luz del perdón. Es el poder de la confesión lo que nos saca de la oscuridad y nos trae delante de Dios. Y es el poder de la confesión, ese acto humilde en el cual le decimos, Señor, sí, la regué, fallé, me equivoqué, pero reconozco mi falta delante de ti y sé que tú me puedes perdonar. Y el Señor te restaura y te perdona, te reconcilia con Él y te reconcilia con los demás y trae bendición a tu casa. Entonces, en este día quiero que medites, en esta noche quiero que medites y que te preguntes en este momento, ¿qué estoy produciendo hoy y qué estoy haciendo hoy? Porque lo que hago hoy en gran medida producirá maldición o bendición, producirá consecuencias negativas o resultados positivos. Yo quiero que mi casa sea bendita, que mi matrimonio sea bendito, que mis hijos sean el doble de bendecido de lo que hemos sido mi esposa y yo. Mis decisiones presentes tienen que asfaltar ese camino para mis hijos y lo que hagamos hoy en familia, esposo y esposa con nuestros hijos, va a construir un legado para ellos de bendición. El Señor te bendiga en esta noche y yo oro con todo mi corazón que tomes en serio esta palabra y que cortes cualquier decisión de maldición y cualquier cosa que estás trayendo o haciendo en tu vida que traiga una consecuencia negativa y saque a tu familia de ese centro de la voluntad de Dios que es donde reside la bendición del Señor. Recuerda como decíamos la semana pasada, una familia bendita es una familia que vive según la idea y el diseño de Dios para la familia. Mantente allí, mantente en el centro de la voluntad de Dios y deja que Él bendiga tu familia. Habla, comunícate con los tuyos y con Dios, reconozcan sus errores, confiesen sus errores, busquen la presencia de Dios, no se escondan de Él, porque definitivamente Él es el único que te puede salvar y puede salvar tu familia. Dios te bendiga mucho, un abrazo, muchas bendiciones.